Hello? Hi, welcome to this video where we will find out what is the right way to use the modal must. Let's check it out. Must. What could be the right way to use the modal must? Let's find it out right now in this video. Vamos a averiguar cómo podemos utilizar must. We use it for written rules or instruction. Vamos a utilizarlo para todo aquello que tenga que ver con reglas o con órdenes que se nos están dando. En este caso, tenemos que realizar todo lo que se nos dice. De lo contrario, esto nos va a provocar alguna consecuencia porque no hay otra alternativa más que realizarlo. Why don't we have as an example, he will go to the USA. Vamos a utilizar como por ejemplo, un viaje a los Estados Unidos. Ustedes saben que para viajar a los Estados Unidos tenemos algunas restricciones, por lo cual tenemos que seguir algunas reglas. Vamos a descubrir de qué forma podemos utilizar must en unas oraciones que tengan que ver con un viaje a Estados Unidos. We have the first example. He must have his passport. Aquí estamos queriendo comunicar que pues debes de tener tu pasaporte, tienes que tener tu pasaporte, no hay otra alternativa más que tenerlo, ya que de lo contrario no podrás ingresar a los Estados Unidos. That's why we say he must have his passport. Podemos ver aquí nuestro verbo que sería have y must, que pues es el modal que estamos aprendiendo el día de hoy. Aquí el verbo puede cambiar, no necesariamente tiene que ser have, ¿verdad? Y para todos los pronombres vamos a utilizar must. No hay ningún problema ni ninguna clase de cambios. Let's check it out what could be an example in negative. Vamos a ver ahora un ejemplo en negativo. He mustn't forget his visa. Ustedes saben que no podemos entrar a los Estados Unidos sin visa ni tampoco sin pasaporte. Por eso utilizamos este ejemplo que dice él tiene, él debe. Él no debe ni tiene que olvidar su visa. Por eso pusimos he mustn't forget. Si buscáramos una traducción similar para must, sería tiene o debe. O en este caso en negativo, no tiene o no debe. En este caso pusimos el ejemplo que dice él no debe de olvidar su visa. Si la olvidara, no podría ingresar al territorio de los Estados Unidos. And well, hope that you have understood the use of must. Espero hayan podido entender cuál es el uso de must. Y si lo comparáramos con have to, podríamos darnos cuenta que, pues, como vimos en el anterior ejemplo de must y mustn't, estas son reglas que yo no tengo la oportunidad de romper, ya que son reglas estrictas, como pudimos ver al principio del video. Aquí está el uso, son reglas e instrucciones que ya están realizadas, que ya están escritas y por eso no las puedo quebrantar, a diferencia de have to, que pues es una obligación, pero si yo no quisiera realizarlo, sí, puede haber alguna consecuencia, pero es más leve a comparación de estas que acabamos de ver con el modal must. Hope you have understood the explanation, and if you would like to subscribe to my YouTube channel, you can find me as Teacher Edward SC. And if you like this video, come on, please give me a thumb up. Goodbye, have an excellent day.